estables, paz y bien a cada uno de ustedes. Con mucha alegría, nuestro convento y parroquia de San Francisco de Asís de la Alameda les da la bienvenida a nuestra casa, a cada uno de ustedes, para juntos alegrar y compartir este hermoso concierto de órganos y trompetas que será interpretado por tres artistas, hermanos nuestros, amigos de esta casa que han querido acompañar en este ambiente, en este clima del Día del Patrimonio Cultural de Chile. Estamos en este templo de San Francisco que durante este año está celebrando 400 años de construcción. Nos alegramos porque es un espacio abierto de fraternidad para compartir la fe y también la cultura. En este día nos acompaña en el órgano Martins Thor y en las trompetas Sally Castella y John Ford. Queremos darles la bienvenida, que se sientan en casa, y también a cada uno de ustedes para que podamos elevar nuestra alma, nuestro espíritu a través de la música. Buenas tardes, bienvenido acá en San Francisco. Quiero hacer algunas notas del programa que organizamos de definir para que salga por escuchar. Hoy vamos a empezar un programa que pasa por los principales compositores de la historia, pero vamos a empezar con una obra que cada uno de ustedes va a identificar relacionada al órgano. De tocar también el nombre de Juan Sebastián Bach. De ahí tocamos con dos trompetas, un concertino de Corelli. De ahí ahora voy a tocar una transcripción de un parte del concierto de Bach, de la parte de Caer. De ahí de nuevo con dos trompetas tocamos un duelo para trompeta, que va a ser la obra de Banduca de Henry Corso. Una transcripción para órgano de Antonín Giorgia en combinación con John Bocchetto con Largo, el concierto de Handel. De ahí vamos a Sibelius, la famosa la parte temporal de la famosa sinfonía de Finlandia de Sibelius, el preludio del TDM de Carpentier, que vamos a reconocer directamente. Y terminamos con el programa de la novena sinfonía de Ludwig von Beethoven. Y vamos a empezar de menor y vamos a llegar realmente a la alegría que expresa este programa. Para quien no lo sabe, es un órgano que ustedes ven acá en el coro. La primera vez se construyó en 1907. En 1927 fue ampliado y de nuevo en los años 70 del siglo pasado se hizo una ampliación y hoy en día tiene más o menos 2.300 cubos que se compra en 2.000 lados la pedalera y hace 3 años empezamos a reparar y hoy en día vamos a escuchar más o menos la mitad de los cubos. Estamos en restauración y también invitamos a acercarse a los que están interesados a apoyar a este proyecto para ir a su segunda etapa y ojalá en esta celebración de 400 años lograr tener un financiamiento para terminar esta obra y dejarlo como un lanzado de servicio. Bueno, muchas gracias por tu ayuda y que tengo para conocer. Gracias. Te pegamos un fuerte aplauso y alegramos por el invito. Thank you.
campanas a la usanza colonial. También están todos ustedes invitados. Muchas gracias por su presencia.